próxima media hora vamos a estar hablando de música, de teatro, de cine, contándote las principales propuestas de la cartelera cultural uruguaya. Así sabes qué hacer con tu tiempo libre. Así que quédate con nosotros y subí el volumen. Arranca Sali. La Teja Pride presenta su último disco, Las Palabras y la Tormenta, en la Trastienda el 26 de julio. Te contamos todo sobre el show y este último trabajo. Gustav presentará durante dos fechas su sexto espectáculo unipersonal llamado Todo es Posible. Será en la Sala Teatro Movie Center y estuvimos charlando con el actor. Además, te mostramos otras opciones en la cartelera de Tiempo Libre. Está bueno porque vamos a hacer la canción de verano en invierno. Está buena la señora, tigre. Muchacho. Bueno, vamos ahí. Sabe cómo mover las caderas bien despacio. Deleite de mortales que la miran desde abajo quemando. Los pies sobre el asfalto, otra manera no hay para seguirle ya los pasos. Quiebra postura desde los pies a la nuca. La música se dibuja por los rincones del barrio. Tiñendo de vida la noche en la cima. Corazón que palpita con su sonrisa de pilla. Promesas varias, juramentos en carta. Clientes anidados al costado de la barra. La vida es dura, más nunca cuando se baila. Las penas huyen cuando mente y cuerpo danzan. Solo movimiento de la reina sin trono que sacude el firmamento. Dejándolo todo cada vez que prende el vuelo. La magia del deseo puede más que mil destierros. Estamos con Leo de la Teja Pride. ¿Ustedes ya se sienten los pioneros del hip hop acá en Montevideo? No, somos parte nomás. Pero fueron parte fundamental en la construcción de toda una movida que ahora un poco tuvo una explosión. Sí, pero cuando arrancamos nosotros ya había gente que hacía hip hop. Que de repente muchas ahora no están, bueno, yo que sé, migraron y eso. Y lo que tenemos somos medios viejos, o sea, somos los abuelitos del hip hop. ¿Sigue esa identificación con el barrio que siempre los definió? Y arrancamos en La Teja, lo que pasa que hace un momento éramos todos adolescentes, crecimos y ahora, no sé, yo vivo en el Prado, otros viven en Barrio Sur, en Sayago, entonces ahora es como que el barrio es Montevideo. Y como son más grandes un poco las temáticas cambian también de los temas. Sí, todo cambia, la música también. Nada, vamos viviendo y nosotros solemos manchar de vida lo que hacemos, entonces está todo cambia. Por ejemplo, han apostado más a la fusión últimamente. Sí. Lo que hacemos nosotros es hacemos música a partir del hip hop, que es la herramienta que sabemos usar y que nos sentimos cómodos y que lo que nos gusta. De hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, usamos mucho el funk, que todo arranque en el uno y apuntamos a que sea relativamente bailable y que también que las letras cuenten crónicas. Entonces, son cosas que hemos ido desarrollando con el tiempo. En el último disco usamos muchos sintes y muchos videojuegos que usábamos antes para jugar y que ahora los transformamos en instrumentos. Entonces es como que, bueno, sí. Arrancamos siendo una banda que era muy solamente vocalistas y máquinas. Pasamos a ser casi una banda rockera tradicional más o menos, porque las máquinas siempre estaban ahí. Y ahora somos una cosa mixta. El concepto básico en el hip hop es básicamente sound system, ¿no? Donde vos tenés un pibe, el DJ, con las máquinas y los vocalistas. Nosotros ahora la formación, el núcleo duro, somos el DJ, soy yo, el bajista, que es Álvaro, los dos vocalistas y el DJ, que es el que tira las proyecciones y eso, y que de hecho desarrolla un montón de ideas a partir de las canciones y que como construye historias visuales que nos acompañan en vivo. A eso se le suma una guitarra, se le suman las voces de los invitados, y depende también del toque. Vamos a activarlo, muévelo, muévelo. Como vos sabes, siéntelo, siéntelo. Hasta que salga el sol. Vámonos, somos nosotros. Un pasito para acá, regalando ofrendas. Seguimos avanzando sin dejar enmiendas. Liberando efectos innatos como endorfina por el beneplácito de tus actos. Lo que va, viene, no dejes que se frene. Con la emoción la afirmación se mantiene. Y brota hasta el alma rota, se copa. Entiendo su meneo mientras la banda toca. Porque hay magia en la vibra que se transmite y contagia. Se acorta la distancia compartiendo circunstancias. Mientras las notas musicales bailen, las ánimas tendrán sus rituales en el aire. Completamente emocionado por estar inundado con vibración que sacuden como un viento enojado. Lo que mi gente me da es armonía y calidez. Soy una nota en un montón de acordes. Préndelo, véndelo. Vamos a activarlo, muévelo. En el penúltimo disco no habían apostado tanto a los invitados. En cambio, en este nuevo tienen a algunos que los acompañan. Sí, el último
El penúltimo disco fue, era el primer disco que hacíamos solo sin invitar a nadie, que era solo la banda. Y en este invitamos a Liz, que canta en francés, en una canción que se llama Días Azules. Invitamos a Santi Flow, al Sapo de Contrascuerdas, a Maite, que canta en Jauría. Este, y a un par de guitarristas. Lo que hacemos es, tenemos una idea básica de lo que queremos hacer, construimos una canción e invitamos a alguien que pueda enriquecer la idea, ¿tá? Y que aporte desde su lugar, no es que, por favor, hace esto. No, es, mirá, hicimos esto y nos gusta lo que vos haces en el arte que haces en tu vida. ¿Te gustaría agregarle algo desde tu lugar? Y bueno, y salió esto que se llama Las Palabras y la Tormenta. Ser tu televidente inerte es el hábito, un calco. Otro idéntico capítulo como un plagio. Ando, viendo, cómo ir haciendo para evitar estar siempre corriendo. Alto, un minuto. No existe el silencio, ya no escucho ni mi pulso. Casi un par de detallecitos. ¿Cómo pensaron en el show de La Trastienda? Uf. Somos casi una murga. Claro, somos esos cinco, más dos guitarristas, más un, dos, tres, cuatro vocalistas invitados, más Daniel Anselmi, que va a tocar sintetizadores, filtros y otros aparatos. Varios. Mucha potencia. Sí, es como el área de Terminator, es él. Sí, tiene una planta nuclear atrás que lo alimenta. Y estamos filmando también para las visuales, un montón de cosas. Entonces va a ser como un show muy audiovisual. Queremos que se juegue bastante con eso. Buscamos un lugar donde la gente estuviera parada, porque queremos que básicamente sea una fiesta de que la gente goce con el cuerpo. Entonces queríamos que bailaran y por eso estamos en la Trastienda. ¿Va a estar Las Palabras y la Tormenta y algo más? Sí, va a ser Las Palabras y la Tormenta, que es una relectura de las canciones. No son las canciones exactamente como están en el disco, porque si no, no tendría sentido. Pones play en el disco y subís el volumen. Y vamos a usar canciones viejas también, que las como las transformamos y vamos a tocar. Hay como partes que no son de La Teja. Hay partes de canciones que hacemos como un mashup. Utilizamos canciones que nos influyen mucho y las mezclamos con nuestras canciones y las vamos derivando hasta que terminen en algún lado de algún disco de La Teja, de alguno de estos cinco discos. Las mismas calles te cuentan que la luna de arriba se mueve muy bien y sola juega la ciudad. Mientras la mente inquieta se puebla de historia por la misma senda de los sueños de bohemios que brindan en cada encuentro con ella en la cima. ¿Cómo invitarías a la gente al show de La Trastienda? ¿Cómo? Por televisión. No, diría no. Si pueden, vengan. Es un trabajo enorme que estamos realizando y creemos que está bueno. Creemos que está bueno. Bueno, yo soy parte, pero está bueno, está bueno. Yo qué sé, vengan a divertirse. Van a escuchar música con groove, van a escuchar música con graves y música que básicamente es para pasarla bien. Estamos con la artista Cristina Bracho, que presenta su obra acá en La Pasionaria. Cristina, ¿de qué se trata esta secuencia? ¿Tiene que ver con los recuerdos de tu niñez? Sí, yo en general trabajo con la memoria, que puede ser personal, puede ser colectiva. Por ejemplo, el año pasado expuse en el MUME, tenía que ver más con lo colectivo, era una instalación. Y esto tiene que ver más con lo personal. Yo generalmente trabajo como en series, a veces voy cambiando la manera de expresarme, el lenguaje. Y bueno, acá como quería trabajar con la imagen del auto, trabajé de esta manera. Otra vez trabajo con manchando la tela y dejo aparecer cosas, pero ahora me fui para esto más, digamos, más depurada la pintura, no tan cargada. Y bueno, me siento cómoda, no sé para dónde voy a agarrar después. ¿Es como una técnica combinada que usás? Sí, en este caso sí, son técnicas variadas. Sobre todo, más que nada, que no quería dedicarme a pintar el auto porque
tenía miedo que saliera muy rígida la pintura, ¿no? Ya de por sí la figura del auto es muy sólida, entonces si me pongo a trabajarlo demasiado queda pesado para mi modo de ver, ¿no? Entonces pues, mezclé imágenes y pintura. Chevrolet estuvo muy presente en tu vida, entonces. Sí, en toda la niñez. Los autos antes eran para durar mucho. Ya era un auto con unos años de mi padre y lo tuvo muchos años más. Y se llama Nómade porque justamente nosotros cambiábamos de ciudad permanentemente por el trabajo de mi padre y como que la casa nuestra era el auto. Todos los recuerdos eran con el auto. Somos muchos hermanos y no teníamos casa propia en ese momento. Entonces, al movernos por la República, por varias ciudades, era como el lugar común que teníamos, ¿no? ¿Cómo invitarías a la gente a acercarse a La Pasionaria a ver la obra? Bueno, La Pasionaria de por sí es un lugar muy lindo para acercarse y bueno, a todo el que trabaja en esto le gusta que los demás lo vean, ¿no? A pesar de cierto miedo que se tiene, le gusta que lo vean. Y en lo posible que les guste. Ya volvemos con más Salí.